Bueno, muy buenos días. Como se ha hecho durante un buen tiempo, a continuación de la presentación en ICARE, nos juntamos con ustedes para responder las preguntas que tengan sobre el IPOM. Como ustedes saben, el IPOM de marzo básicamente lo que indica es que la inflación ha seguido una trayectoria muy similar a la que habíamos previsto en diciembre, pero que debido a un debilitamiento del crecimiento, especialmente para al final del 2016, comienzo del 2017, eso significa una brecha de actividad algo mayor, por lo tanto, menores presiones sobre los precios en el futuro y, por lo tanto, para asegurar la convergencia de la inflación a la meta, junto con acelerar los ajustes de la tasa de política monetaria en enero y marzo respecto a lo que se había previsto en diciembre. Además de eso, estamos considerando que se requeriría un impulso monetario algo mayor y eso lo hemos expresado en términos de un supuesto de evolución de la tasa de política monetaria similar a las expectativas de mercado de los 10 días previos al cierre del IPOM, lo cual significa básicamente una tasa 25 puntos base menor a la que tenemos hoy día, lo cual podría, por lo menos esa trayectoria de precios de mercado supone un ajuste relativamente pronto y una permanencia en el tiempo importante. Por supuesto, eso será un supuesto, no es un anuncio, no es una promesa, pero es lo que, de acuerdo a nuestros criterios y nuestros modelos, es lo que sería necesario para asegurar la convergencia de la inflación. Eso le va a agregar algo de presión más expansiva a la economía y eso debería ayudar a otros factores externos que van a estar influyendo positivamente, como es el mejor panorama para la economía internacional, de tal manera que el crecimiento que ha estado muy bajo en estos meses vaya acelerando en el resto del año y se refleje, por lo tanto, en un rango de crecimiento para el 2018 entre 2,25 y 3,25 comparado con el rango de 1 a 2% que estimamos para el 2017. En otras palabras, lo que estamos previendo es que en virtud de la mejora de las condiciones externas, en virtud de la desaparición de algunos de los elementos que han incidido negativamente, de los cuales el más importante lejos es, por cierto, la huelga de la escondida, una vez que eso va desapareciendo y que va primando un impulso externo algo más positivo, que va teniendo efecto la política monetaria más expansiva, entonces la economía vaya acelerando su curso de expansión. Dicho eso, menciono solamente, porque seguro que ustedes van a tener algunas preguntas, pero menciono que esta mañana a las 8:30 se dio a conocer el IMASEC de febrero, el que tuvo una caída de 1,3% en la comparación en 12 meses. Esa caída se explica fundamentalmente por una contracción del IMASEC minero de 17%, que refleja el efecto de la huelga en la escondida. Entonces, así como en el año la huelga de la escondida explica más o menos la mitad del diferencial de crecimiento para el conjunto del año, obviamente en la medida que vamos acortando el periodo que observamos, en este caso un mes, el efecto es mucho más importante. Con eso entonces... Sí. Que vamos a su disposición para preguntas. Presidente, entonces me indican para ir asignando. Señor presidente, a propósito justamente del IMASEC, era una cifra que se anticipaba que iba a ser mala, que estaba más o menos incorporada dentro del escenario del Banco Central. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que este fenómeno es completamente puntual? ¿Cómo están esperando el mes de marzo? ¿Y qué le parece que, por ejemplo, se está hablando en su momento de que Chile puede quedar en recesión, una recesión técnica? Que también es un tema que abordaron los candidatos presidenciales. ¿Cuál es el mensaje del Banco Central en este sentido? Bueno, yo diría, obviamente un IMASEC negativo es algo que a nadie le gusta.
En este caso, eso tiene un nombre y un apellido muy claro, es cierto que es la huelga de la escondida. Todavía, por cierto, se refleja la debilidad en otros sectores productivos, por lo tanto no hay posibilidad de que eso sea compensado lo suficiente. En el caso del componente no minero del IMASEC tuvimos un aumento relativamente leve, de 0,2%, pero el peso de la trayectoria de la actividad minera en presencia de la huelga es muy importante. Entonces, aquí hay una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que hubo un impacto negativo fuerte de la huelga de la escondida, de que la minería ha estado débil durante el primer trimestre. La noticia buena es que el primer trimestre ya terminó, y la huelga ya terminó. Por lo tanto, a partir de aquí comienza a manifestarse otros factores que ya son más más duraderos y más persistentes de la actividad económica. Presidente, en el documento, en el IPOM, se establecía que había que estar alerta respecto a ciertas sintomatías de que la desaceleración pudiera responder a factores más estructurales. ¿Qué síntomas se pueden manifestar en ese escenario de que la desaceleración respondiera más allá de un tema coyuntural estructural? Sí, o sea, a ver, en primer lugar, para aclarar, nosotros no usamos el término estructural. Lo que decimos es que en la medida de que hay un crecimiento bajo que tiende a persistir en el tiempo, eso puede tener efectos que hoy día todavía no se manifiestan tan directamente. Uno de ellos es, por ejemplo, el comportamiento del mercado del trabajo. El mercado del trabajo, en fin, muchos se han sorprendido por la relativa estabilidad de la tasa de desempleo. Eso ha tenido como explicación fundamentalmente el que el mercado del trabajo ha tenido una capacidad para ajustarse en el margen sin generar un aumento significativo del desempleo abierto, pero en la medida de que las perspectivas de la economía se previera que continúen en un nivel débil como el que hemos tenido en los últimos años, es posible que haya decisiones de empleo vayan cambiando de parte de las empresas. Lo mismo ocurre en el sector financiero, lo mismo ocurre con el cumplimiento de los deudores, los indicadores de morosidad y también en el comportamiento de las empresas. Las empresas también han tenido capacidad de adaptación por la vía de contener sus costos, pero sí hay una perspectiva de una permanencia, de un ritmo de crecimiento muy débil, eso puede llevarlas a tomar decisiones más negativas para la actividad. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que un crecimiento bajo durante varios años para una economía que no está acostumbrada a esa situación puede significar un cierto desgaste a través del tiempo que tienda a luego a reproducirse. Esto lo planteamos como un riesgo, no es algo que estemos observando. Pero sí es, por así decirlo, una alerta respecto de la urgencia de ir recuperando nuestra capacidad para crecer. Presidente, usted también en el informe mencionó que ante esta persistencia podría llevar a una revisión del gasto público y del gasto privado. ¿Podría ser más preciso respecto al gasto público o el gasto privado? La verdad es que nuestra referencia está hecha fundamentalmente al gasto privado, a las decisiones de inversión. El gasto público básicamente hoy día se guía por sus parámetros estructurales. Por lo tanto, bueno, y ustedes saben muy bien cómo se van fijando esos parámetros estructurales, tanto para el crecimiento tendencial como para el precio del cobre a largo plazo. De manera que, bueno, esos son mecanismos que tienen que operar, nosotros no tenemos mucho que decir al respecto. Nuestro comentario está básicamente referido a este efecto del riesgo de un cierto desgaste por la prolongación de un crecimiento lento. ¿Tú? ¿Tú? Ya.
cantos. Presidente, si pudiera profundizar un poco sobre los factores de recuperación hacia el 2018 y también hablar un poco de que pudiera ser un riesgo en la recuperación muy rápida en cuanto al tema de la competencia de la inflación. Sí, o sea, a ver, de partida nosotros no estamos, ese no es un riesgo que estemos, o sea, no es algo que esté dentro de nuestro escenario base. Cuando hablamos de una recuperación más rápida, no lo estamos planteando como un riesgo negativo, sino que como algo que podría empujar más rápido a la economía. Por eso cuando hablamos de riesgos balanceados, lo que nos referimos es elementos positivos y elementos negativos. Los elementos negativos en ese balance de riesgo para la economía doméstica es, por ejemplo, la posibilidad de que haya un cierto empeoramiento del mercado del trabajo. Y la posibilidad de que haya un dinamismo mayor de la inversión es uno de los elementos positivos. No representa un riesgo para la inflación. ¿Y en cuanto a los elementos que comerían en la inflación? Bueno, aquí hacemos referencia a cuatro cosas. Uno, en el plano externo, una mejora en las condiciones externas, tanto por evolución de los términos de intercambio, evolución de la actividad en nuestros socios comerciales. Hablamos de el efecto mismo de una política monetaria más expansiva sobre la demanda interna. La desaparición de ciertos factores que han pesado, que han limitado el crecimiento, algunos de ellos muy puntuales, como el caso de la huelga de la escondida, otros que se han manifestado durante varios años, como es la caída de la inversión minera. Y finalmente, el hecho de que no tengamos hoy día cuellos de botella en el ámbito macroeconómico. Nosotros el 2016 tuvimos un déficit en cuenta corriente muy moderado, de hecho, en las últimas cifras del año, las cifras revisadas, resultó un déficit de cuenta corriente aún menor que el que habíamos estimado originalmente. Tenemos un sistema financiero bastante, bastante sólido, tenemos niveles de endeudamiento neto del sector público extremadamente bajos. Por lo tanto, no tenemos hoy día limitaciones desde ese punto de vista para crecer dentro de los rangos razonables. Entonces, esos son los cuatro elementos que citamos en el informe para explicar por qué el panorama hacia adelante se ve más positivo. Presidente, voy a comenzar un poco el tema de la recesión. Pregunté al principio respecto a si ve que Chile está en peligro de que una recesión técnica o no. Me voy a preguntarle un tema un poquito más de coyuntura. Se envió el día lunes un proyecto de ley para reformar la Constitución, para establecer mecanismos de cuál se va a reformar la Constitución en el próximo gobierno. Preguntarle ahí en términos de lo que son las expectativas privadas, el tema de la certeza. ¿Es prudente abrir hoy día la discusión del tema constitucional cuando ya está abierto el tema previsional, por ejemplo? Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, que se refiere a las velocidades de la economía, de la actividad, le voy a pedir al jefe de la edición de estudios que la desarrolle, después agrego algo respecto al último punto dentro de lo que el Banco Central puede decir. En nuestro escenario base no hay recesión técnica en el sentido que no hay dos trimestres de velocidades negativas, uno. Segundo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de nociones, porque ¿qué es lo que significa? Sabemos que por la volatilidad en el sector minero, especialmente producto de las huelgas, vamos a tener una volatilidad importante en la tasa de crecimiento del PIB. Y eso nos va a llevar a un primer trimestre más malo, como señor presidente. Sin embargo, si uno mira el PIB no minero, lo que ve es una economía que crece poco y mucho más estable. Y eso es lo que nosotros pensamos que refleja de mejor manera el crecimiento o el estado del ciclo en la economía. Y eso está, diría yo, lejos de ser una situación cercana a una recesión técnica o no técnica. Sí, respecto de la otra pregunta, yo solo diría dos cosas. En primer lugar, el hecho de que se haya enviado o se vaya a enviar un proyecto sobre el tema constitucional es algo que está previsto ya desde hace bastante tiempo.
y quizás el hecho de verlo hoy día en el papel, creo que lo que nos debe recordar es una cosa muy importante, que una constitución requiere grandes mayorías para reformarse. Y el proyecto que se envió al Congreso requiere 2/3 de los parlamentarios para ser aprobado. Entonces, creo que estamos en presencia de un tema que es muy diferente de otros temas legislativos que hemos visto en el último tiempo, y que obedece a la jerarquía superior que tiene una constitución. En la medida que tiene una jerarquía superior, requiere niveles de acuerdo, de consenso, que son mucho mayores que una ley común. Entonces, ahora que lo vemos más en el papel, creo que es bueno recordar ese elemento en particular. Presidente, respecto a la desaceleración o al bajo crecimiento de los últimos años, ¿no se ve el riesgo de que los precios derivativos estén inflados, digamos, que tengamos un boom que pueda explotar? Están subiendo mucho los precios de la acción. Sí, bueno, a ver, en primer lugar hay aquí un tema que trasciende a la economía chilena, que es que cierto, a nivel mundial ha habido un mayor énfasis en la renta variable, ha aumentado las inversiones en renta variable, eso ha influido sobre las bolsas, ha influido también el hecho de que haya mejores expectativas hacia adelante. Y en el caso de la bolsa chilena, que, en fin, siendo una economía bastante integrada al resto del mundo, no puede permanecer ajena a esos fenómenos, se agrega el hecho de que hay algunas compañías que han tenido una mejora particularmente importante por factores idiosincráticos. Entonces, yo creo que esos son algunos de los elementos que explican el comportamiento de nuestra bolsa. Ahí a la galería tenemos. Presidente, buenos días. Una pregunta más desde su experiencia profesional. En periodos electorales se ha dado la posibilidad de discutir sobre una de las tres innovaciones más importantes de la institucionalidad chilena de los últimos tiempos, como es la autonomía e independencia del Banco Central. La segunda vuelta en lo político, el recurso de protección en lo jurídico institucional. Entonces, con la experiencia y sobre todo la experiencia de trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y teniendo presente lo que ha ocurrido desde la implementación de la autonomía y la independencia del Banco Central, ¿usted cree que a futuro sería interesante que el Banco Central tuviera más responsabilidades que las actuales? Bueno, a ver, yo diría en primer lugar, el Banco Central de Chile creo que tiene un prestigio bien merecido, tanto interno como externo. O sea, el Banco Central de Chile, digamos, dentro del contexto de autonomía en el que se ha desenvuelto, ha sido capaz de ejercer un cierto liderazgo, tomar un cierto liderazgo en algunos cambios importantes que han habido en la manera que se hace política monetaria en el mundo, y ha sido capaz de dar garantías a los chilenos. Desde muy al comienzo, ¿cierto?, cuando se dictó la Ley Orgánica Constitucional y se implementó en sus primeros años, se buscó reforzar ese elemento de autonomía y de equilibrio en sus decisiones, y eso es algo positivo, pero hay que seguir cultivando y renovando día a día. Ahora, eso se ha hecho dentro de un cierto marco que le asigna al Banco Central una tarea muy, muy específica, que es la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Eso es bastante similar a lo que hacen los bancos centrales en distintos países del mundo. Hoy en día, de hecho, muchos bancos centrales hoy día gozan de un estatus de autonomía similar al nuestro para cumplir esas mismas funciones. Agregarle funciones al Banco Central, digamos, es halagador en el sentido de que se ven en el Banco Central algunos rasgos positivos que sería útil recoger para otro, en otras áreas, en otros temas.
pero por otro lado también involucra un riesgo. O sea, una institución para que haga bien su tarea tiene que tener bien claro su objetivo. Si se le van agregando más y más objetivos, no solamente las instituciones se van dispersando, sino que se van dispersando en su atención, sino que van surgiendo eventuales conflictos entre esos objetivos. Hoy en día, entre la estabilidad financiera y la política monetaria, la estabilidad de precios, no hay grandes conflictos. En principio, ¿cierto?, un sistema financiero más sólido ayuda a facilitar la transmisión de la política monetaria. Pero hay otros temas en los cuales esos conflictos pueden surgir. Por ejemplo, yo he comentado sobre la idea esta de que el Banco Central administre fondos de pensiones. Pensemos que hoy día el Banco Central, sus decisiones de sus políticas de inversión se corresponden fundamentalmente al manejo de sus reservas. El manejo de las reservas internacionales significa, por definición, inversión en el exterior e inversión en activos líquidos. Los fondos de pensiones, en la medida que las pensiones se pagan en pesos, requieren inversión en activos domésticos. Pero inversión en activos domésticos significa eventualmente influir sobre el comportamiento del mercado financiero de una manera que quizás generaría conflictos de interés, conflictos internos de objetivos al Banco Central. Imaginemos que, ¿cierto?, se quiera invertir en bancos, por ejemplo. ¿Cómo podría el Banco Central tomar decisiones de inversión en bancos o en instituciones financieras? Entonces, ese es el tema. Creo que si se ve en el Banco Central ciertas características que uno quisiera reproducir para el cumplimiento de otras funciones públicas, lo que corresponde es ver cómo en esas otras funciones públicas se construye una institucionalidad que sea capaz de incorporar esos rasgos, no expandir las funciones del Banco Central. En el tema de pensiones también hay un problema de consenso, al menos eso dijo el ministro Valdés, y yo sé que el Banco Central también tuvo sus recomendaciones en un momento de la presidenta Bachelet sobre los cambios que podrían afectar o no a la macroeconomía, creo que por ahí era la recomendación. Pero también hay un problema de si no se presenta el proyecto, o sea, hay temas que hay que corregir y lo más antes posible, o sea, la decisión de elaborar un proyecto, los contenidos de ese proyecto y la oportunidad en que se presenta un proyecto es una decisión 100% del Ejecutivo, en la cual nosotros no tenemos nada que decir. A nosotros se nos pidió un análisis de una dimensión en particular del sistema de pensiones, que es los efectos macroeconómicos que distintos mecanismos de acumulación de fondos puede tener. Nosotros hicimos ese informe como un insumo al proceso de toma de decisiones del gobierno, pero nosotros no, en primer lugar, hicimos un análisis más que recomendaciones. En segundo lugar, eso es un insumo a un proceso de decisiones que, por supuesto, incorpora otras variables distintas de la económica. Entonces, nosotros cumplimos con lo que se nos pidió. Y hoy en día el proceso y todas las decisiones están en manos de las autoridades. ¿Pero entonces no hay un riesgo de que no se modifique la pensión tal como está ahora? ¿En esos mismos términos? O sea, no, a nosotros no nos corresponde calificar el riesgo. Nosotros hicimos, abortamos nuestro análisis y son las autoridades las que lo tienen que ponderar. Presidente, dentro de este rol de estabilidad financiera, ¿en qué medida conserva el Banco Central todas estas facultades que tiene para pronunciarse respecto a cambios en el sistema financiero? ¿En qué medida se mantiene con la Comisión Financiera, el mercado financiero? ¿Y en qué medida se puede resguardar con la ley de banco que el Banco Central siga siendo consultado y coordinado con esta comisión, esta nueva comisión? Sí, bueno, la ley sobre la Comisión de Mercados Financieros, la verdad es que no, lo que hace es que cambia la gobernanza al interior del Ejecutivo, es decir, en el órgano regulador, pero no cambia la interacción entre ese órgano regulador y el Banco Central para algunas decisiones que están establecidas en la ley, es decir,
para nosotros no hay realmente un cambio importante en la parte que a nosotros nos toca. Por supuesto que es una reforma importante en el ámbito de la regulación. Nosotros, en fin, veremos en qué podemos contribuir a que eso sea más exitoso, pero en lo que se refiere a los procesos formales de consulta, no hay ningún cambio significativo. Presidente, usted comparte el mensaje que transmitió el ministro de Hacienda en el sentido de que anticipaba que los meses de febrero y marzo iban a ser negativos, pero que hacia adelante la economía se va a enseñar positiva para la economía. En su momento se habló del tema de los independientes, etc. Segundo también porque dentro del IPOMO había un párrafo que hace referencia al tema de la bolsa afuera y aquí acá en el estadio interno, donde señalaba que por ahí el optimismo todavía faltaba como para que se consolidara, no vuelvo a poner la palabra. ¿Podría preguntarle respecto al mensaje del ministro de Hacienda si usted lo comparte? A ver, yo diría, nosotros por la descripción que yo acabo de hacer de lo que son nuestras proyecciones para la economía durante este año y el próximo, efectivamente contemplan una recuperación del ritmo de crecimiento, ¿eh? Y una aceleración del crecimiento dentro de los rangos que hoy estamos viendo, ¿eh? Es decir, para el 2018 en particular vemos un rango de crecimiento mayor que para este año, y para este año, separando entre el primer trimestre y el resto del año, también estamos previendo una mejora. Más allá de las metáforas, porque las metáforas no han resultado muy... no nos ayudaba mucho en los últimos años. ¿Qué tipo de cosas vemos hoy día que son indicativas de que ese escenario efectivamente puede irse dando? En primer lugar, el hecho de que las condiciones externas están mejorando hoy día, ¿eh? Y hoy día las expectativas son bastante más positivas que lo que teníamos en el pasado, ¿eh? Eso se refleja en los precios de activos, se refleja en las expectativas medidas por encuestas, etc. Por lo tanto, eso es algo que hoy día ya estamos viendo. También hemos visto una cierta recuperación de la inversión en maquinaria y equipos una vez que se excluye estos bienes de estos equipos de transporte no habitual. También se observa una cierta recuperación de las exportaciones industriales. Entonces, van surgiendo algunos elementos. Por supuesto, son todavía señales incipientes. O sea, lo que nos hace proyectar un escenario mejor no es tanto esas señales incipientes, sino que el análisis macroeconómico de cómo se va a comportar o de qué es lo que podemos prever para la economía en los próximos meses y el 2018. Una pregunta más. ¿Qué expectativas tiene personalmente, presidente, de la reunión mañana del presidente Trump y del presidente Xi? En el sentido de que de lo menos bueno y lo mejor que podría ocurrir. Pucha. Difícil pregunta, ¿eh? Porque yo creo que es hay mucha expectación respecto a esa conversación. La verdad es que más que expectativa, lo que uno quisiera es que prime el sentido común. Creo que la dinámica que está tomando la economía mundial es algo que beneficia a todo el mundo, y uno no puede sino esperar que lo que allí se converse sea coherente con ese curso que está tomando la economía. Muchas gracias.